Hey. You doing your homework? Can I ask you something? I think I'm pretty. What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada. Es solo un programa de televisión. Oh, okay. Voy a menos a la cena, okay? Okay. Hana, tulungan mo ako maghain sa pagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each other. Los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho. Y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden, Dios. Y también para esta familia bien especialmente, para todos. En el nombre del Padre. Existe una playa en Centroamérica que tiene la particularidad muy especial porque hacer diferente a todas las playas, porque es una playa que no tiene olas y se asemeja casi a una piscina. Pero anualmente los guardacostas de esta playa reportan que mueren cientos y cientos de personas ahogadas en esta playa cada año. Y es porque se determinó que a escasos 5 metros de la orilla existen corrientes profundas que arrastran a las personas y que lo llevan hasta las profundidades del mar, ahogándoles. Y hoy en día vivimos en una época llamada la posmodernidad. Y es una época en donde todo va acelerado. No sé si tú has escuchado en algún momento este término, la posmodernidad. Y es que, al igual que esta playa, que pareciera que todo es tranquilo, en donde se habla de igualdad, de equidad, de inclusión, de paz y de tranquilidad, existen corrientes, existen movimientos detrás de todo esto con un propósito de desvirtuar la palabra de Dios y de desvirtuar todo lo que Dios nos enseña en su palabra. Y por eso quiero invitarte que a partir de hoy nos acompañe durante estas 5 semanas que estamos, porque estamos iniciando una serie que la hemos llamado Tabú. Hablaremos a la luz de la palabra de Dios temas que normalmente no se tocan en las iglesias y que están destruyendo a nuestra sociedad, están destruyendo a nuestra familia e incluso están destruyendo a la iglesia. Esta sociedad se ha encargado de desvirtuar por completo la palabra de Dios. Se ha encargado, desde que nació este movimiento, de influenciar a las nuevas generaciones y se ha encargado de llevarla y de arrastrarla hacia y de manipularlas con conceptos vanguardistas que quieren llevarlos a un estado de ansiedad, buscando una verdad absoluta que en realidad no existe.
Para poder ir entendiendo el contexto de lo que quiero hablarles hoy, definamos qué es la posmodernidad en algo sencillo. La posmodernidad es un movimiento artístico, filosófico e histórico que nace como una búsqueda por nuevas formas de expresión centrados en el culto por el individualismo y la crítica al racionalismo. Y la consigna de la posmodernidad es que todo es relativo y que cada quien tiene su propia verdad. Y si la posmodernidad viene a traer tranquilidad, ¿por qué es que genera tanta ansiedad en las personas? Y es que los estudiosos de este tema han llegado a la conclusión que cuando se habla de que todo es relativo, en realidad es que no hay nada seguro, ni que no hay una base que fundamente esta teoría. Y que cuando se habla acerca de que cada quien tiene su propia verdad, es que realmente no hay no existe una verdad para esto en lo cual ellos están creyendo. La consecuencia de todo esto es un estado de ansiedad al no tener la seguridad de lo que ellos están buscando. Y es allí donde se pierde el fundamento y el propósito de vida. ¿La posmodernidad a qué nos lleva? Lleva a la sociedad a tener una ansiedad o falta de propósito, con un disfrute egocéntrico pensando en sí mismo, llamado placer desmedido y sin límite. Y dentro de este contexto nace lo que es la ideología de género. Y este es el punto donde quería llegar, porque es lo medular de este mensaje, la ideología de género. No sé si has escuchado este término en algún momento, y es que la ideología de género, quiero que presten atención porque se ha levantado este movimiento y ha creado un concepto en lo cual es la bandera de estas personas. La ideología de género es la creencia en el ser humano, es la creencia en la cual el ser humano nace sexualmente neutro. Cada individuo entonces es libre de escoger o redefinir la propia identidad sexual en función de la percepción subjetiva de su propio sexo y de su orientación sexual independientemente del sexo biológico objetivo. Es decir, que si alguien nace, tiene la facultad de elegir qué sexo escoger en su vida. Y esto parece una locura. Y claro que es una locura, pero lo más loco es que detrás de todo esto hay miles de personas siguiendo este patrón. Hay miles de personas que se hacen llamar como el movimiento de la comunidad LGBTQ. Y para entender esto, la comunidad LGBTQ está conformada por lesbianas, por gays, por transexual, por bisexual. Y para ustedes contar, hay personas que se hacen llamar del género no binario, que no se creen ni hombre ni mujer. Y esto es algo que hay detrás de todo esto, está la política metida de lleno. Hay grandes transnacionales financiando estas organizaciones que están naciendo y que cada día se hacen más fuertes. Y quizás aquí en Venezuela no lo veamos, y quizás aquí en Venezuela nosotros no escuchemos mucho de eso, pero aquí en Latinoamérica el epicentro y uno de los movimientos más grandes que existen en Argentina. Y quizás tú digas, eso, ¿por qué lo estoy escuchando? O no, o eso no me compete, o no está en mis manos solucionarlo. Claro que sí está en nuestras manos. Y cada vez se hace más evidente en nuestra sociedad, cada vez se hace más evidente en nuestro país, porque casualmente esta misma semana se aprobó en la Asamblea Nacional lo que es el lenguaje inclusivo. Si quieres saberlo, investiga acerca de esto. Y el lenguaje inclusivo es que las personas del género no binario, ellos se denominan, no se identifican como él o ella. Tienes que llamarlo como todes, elles, o infinidades de locuras que esta gente se ha inventado, que si tú no las llamas por ese nombre o te pueden demandar o y hasta puedes ir preso.
Pero estos son movimientos que se han estado levantando y que ya están llegando incluso hasta aquí en Venezuela. Y que más adelante vamos a ir entendiendo cómo nos puede afectar esto a nosotros y a nuestra familia. La ideología de género surge con la intención de abrazar a todas aquellas personas que tienen una necesidad de ser aceptada por la sociedad y que sienten que les hace falta algo en su interior. Y este movimiento viene a darle una respuesta, obviamente una respuesta totalmente equivocada. Porque ¿a qué viene la posmodernidad? La posmodernidad busca calmar la falta de propósito, desviándonos y confundiéndonos de la verdad de Dios. Pero ¿qué creen ustedes que ustedes creen que Dios hace un silencio con respecto a esto? ¿Ustedes creen que Dios se queda callado con respecto a este término? Pues no creo, y ya le voy a decir qué opina Dios con respecto a esto. Pudiéramos pasar un buen rato hablando acerca de lo que opina Dios acerca de esto, y comencemos por Génesis 1, del 26 al 27. Nos dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces en el mar, las aves en los cielos, en las bestias, en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nuestro género se relaciona con el hecho de que Dios nos creó implícitamente hombre y mujer. Género es un término que históricamente se conoce como sinónimo de sexo biológico. Y lo que nosotros como cristianos debemos basarnos en lo que Dios dice que creó a hombre y a mujer. Y por ende, el sexo de una mujer o un hombre no puede ser moldeado. ¿Qué dice Dios en el Nuevo Testamento? En Romanos 1, 26 al 28 dice: por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. En el contexto de este pasaje, Pablo en este momento no quería apuntar solamente a la sexualidad o a la inmoralidad sexual del pueblo en ese momento. Pablo, porque él ya sabía que el pueblo estaba bajo juicio divino, él estaba centrado, eran los evangelios, que eran los que venían a traer la verdadera transformación en cuanto a la mente, la verdadera transformación en cuanto a nuestra perspectiva de vida y a cambiar de visión a los ideales que tenían esas personas en ese momento. Pablo en este pasaje nos habla también acerca de que Dios condena el hecho de que un ser humano del mismo sexo tenga encuentros sexuales, porque esto es algo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que nos viene a traer lo que es la ideología, la posmodernidad? Nos viene a desvirtuar o nos viene a tergiversar la voz de Dios en nuestras vidas. Y aquí quiero preguntarte, ¿estamos discerniendo en los tiempos en que estamos viviendo? ¿Será que nosotros estamos reflexionando acerca hacia dónde va el mundo, hacia dónde van nuestras creencias, hacia dónde van nuestros niños, qué están viendo nuestros niños, qué están viendo los jóvenes? Y eso es algo que nosotros debemos pensar, porque esta ideología viene a modificar los valores y viene a modificar las creencias que nosotros tenemos en Jesús. Y nosotros como hijos de Dios debemos levantarnos como baluarte y expresar lo que Dios habla acerca del diseño de Dios. Como hijos de Dios estamos llamados a establecer el reino de Dios aquí en la tierra.
porque la posmodernidad busca acalmar esa sed de propósito o falta de propósito, desviándonos y confundiéndonos de la verdad de Dios. ¿Y cuál es la solución para esto? La solución para esto definitivamente es volvernos a Dios. La solución para esto es definitivamente poner nuestros ojos a quien tiene la verdad absoluta de todo esto. Y en Romanos 12:2 nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Por eso nosotros necesitamos la mentalidad de Cristo. Si queremos transformar, si queremos luchar contra los pecados sexuales de estos tiempos, debemos pensar y debemos hablar de la manera en cómo habla Cristo. Porque este sistema ha venido y nos ha estado bombardeando constantemente. Uno, con la música que escuchamos. Dos, con las series de Netflix que vemos, con todas las series que vemos. Porque yo creo que no hay una serie de Netflix que no tenga un mensaje subliminal, no tenga una escena de homosexualidad, no tenga una escena de lesbianismo, no tenga una escena en donde el que se considera género no binario esté allí presente y le dan énfasis a ese personaje, porque es un mensaje subliminal que quieren inculcar a esta sociedad. Y aquellas personas que tengan que no tengan su identidad sexual bien definida, la hacen ver que esto es algo normal en estos tiempos. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios que conocemos la verdad, debemos hablarles acerca de la verdad de Dios a esas personas que están confundidas. Y este mensaje no es para atacar a esas personas, no es para señalar a nadie, sino que nosotros como iglesia, como cristianos, debemos mostrar nuestra posición y debemos defender lo que Dios dice en su palabra y debemos defender los valores de la familia, porque creo que la base fundamental de una sociedad son los valores que se inculcan en la familia. Defendamos el diseño de Dios. Como hijos de Dios debemos levantarnos y hablar la verdad de Dios, principalmente en nuestros hogares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, porque yo creo que si estamos hablándoles a nuestros hijos, aquellos que son padres, a nuestros sobrinos, a los parientes más cercanos, con el ejemplo, como un niño que crece en un matrimonio con unos padres que todos los días están peleando, que no se entienden, ¿cómo un niño va a crecer queriendo un matrimonio si lo que él está viendo es que un matrimonio es conflictivo? Yo creo que este niño no va a querer seguir ese modelo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No podemos sacar a los jóvenes, a los niños, y encerrarlos en una caja de cristal, que no vivan en esta época en que estamos viviendo. No lo podemos hacer, pero podemos enseñarles y hablarles con nuestro ejemplo. Enseñarles la palabra de Dios, mantenernos conectados y hablarles con nuestro ejemplo, que es el más poderoso. Nosotros debemos mostrar gracia, porque entendemos que las personas que están sumergidas en este movimiento, como se los decía al principio, son gente que le hace falta algo en su interior, que anda buscando aceptación. Y eso que buscan en su interior, tú y yo sabemos qué es. Y es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque no han conocido otra verdad. Y esta gente le está mostrando una verdad que es totalmente, que es completamente desvirtuada, y nosotros que conocemos esa verdad debemos hablarle a esas personas. Pero tenemos que pedirle a Dios sabiduría para entender y hablar el lenguaje de ellos. Esto es un tema tabú en nuestra familia y en nuestra sociedad, pero debemos hablarlo, debemos aprender acerca de la sexualidad y cómo piensa Cristo acerca de la sexualidad. Y hasta hoy en día quiero preguntarte, ¿cómo has pensado que es la sexualidad? Quiero que reflexiones allí. Si eres padre, ¿le estás hablando a tus hijos o estás dejando que ellos
aprendan de la televisión o aprendan de la música o que otros les hable acerca de la sexualidad. Como hijos de Dios, estamos discerniendo acerca de los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que en esto debemos reflexionar y centrarnos y no decir esto está pasando en otros países, esto no va a llegar a Venezuela. El ejemplo lo tenemos con la pandemia, porque cuando empezó la pandemia inició por allá en China y decíamos que no iba a llegar. ¿Y cuántos familiares se nos han ido por la pandemia, por algo que pensábamos que no iba a llegar aquí? La ideología de género, el movimiento de la comunidad LGBTQ, ellos no solamente andan buscando aceptación, sino quieren imponer lo que ellos están creyendo, porque ellos están buscando que acepten el matrimonio gay, que lo legalicen. Están buscando que acepten y legalicen el aborto, y aparte de que acepten y legalicen, de que sea gratuito. Están buscando de que haya la inclusión del género, y son cosas que están totalmente desvirtuadas de lo que es el diseño de Dios. Entonces nosotros, como familia, como gente que conocemos la verdad, como gente que practicamos el Evangelio, tenemos que salir y hablar a esas personas. Y durante este tiempo, yo quiero que tú reflexiones acerca de lo que estamos viendo hoy, porque quizás en este momento no tengas hijos, o quizás sí los tengas, pero quiero que le pidas sabiduría a Dios para cómo criar o cómo formar a esos jóvenes, a esos niños que necesitan ser un modelo, porque hay un estudio que nos habla de que el niño hasta los 13 años de edad, él tiene como su ídolo a su padre dentro de la casa. Pero luego que cumple los 13 años de edad, no es que deja de querer a su padre, sino que él busca un referente fuera. Él busca a alguien a quien imitar fuera de la casa. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿A quién ellos están imitando fuera del hogar? Porque lo puede estar influenciando alguien de esta comunidad. Y es un niño que no sabe hacia dónde va, no, es un niño que no sabe lo que quiere en su vida. Entonces, como padres debemos ser responsables y buscar la manera de hablarle la verdad y de inculcarle esos valores que tanto necesitan. Yo quiero que me permitas orar en este tiempo por tu familia, quiero que me permitas orar porque Dios nos dé sabiduría en cómo enfrentar estos nuevos tiempos, esta nueva era de crecimiento y hacia dónde va el mundo. Porque creo que vienen tiempos difíciles, pero nosotros debemos prepararnos para eso. Padre amado, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú cada día nos iluminas con tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has traído y has puesto en nosotros el querer como el hacer para escuchar tu palabra, Señor Jesús. Padre, en este momento permite que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones y el corazón de cada una de las personas que está escuchando este mensaje, Señor, para que podamos ser transformados, para que nuestra mente pueda ser transformada por tu Espíritu, Señor, y podamos enfrentar estos tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Que tu verdad no se desvirtúe por algo, por una moda o por algo que quieran inculcarnos o que se quiera meter en nuestra sociedad a la fuerza, Señor. Permite que nos mantengamos unidos, Señor, en oración hacia ti, Señor, y creyendo que tú eres el Dios de lo divino y de lo eterno, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para finalizar, quiero que esta semana evalúes cuáles han sido tus referentes en cuanto al ver tu identidad sexual y la compartas con tu líder.